tal, amigos? Siendo exactamente las 10 de la mañana con 14 minutos. Hoy día el frío nos retuvo un poquito en la cama, pero estamos ya listos para poder iniciar súper recargados, súper llenos de energía y de mucha alegría de poder compartir un sábado más junto a ti, junto a ustedes que nos acompañan cada sábado en este magazine que pretende, como siempre, brindarles lo mejor. Hoy es sábado 8 de junio. Estamos, es el segundo sábado del mes de junio, pero estamos culminando esta primera semana de este mes especial que se ha venido cargado de muchas, esos primeros días de junio han venido de muchas festividades. Ayer hemos estado conmemorando el día de nuestra bandera peruana, hemos resaltado nuestro civismo, ese amor patrio, ese amor, esa identidad nacional que todo peruano debe poseer, nuestra identidad cultural. Justamente también el día 5 de junio estuvimos llevando a cabo también conmemoraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, reflexionando acerca del cuidado de nuestro entorno. Y el martes 4, conmemoramos una fecha muy importante que justamente refuerza nuestra identidad cultural. Me estoy refiriendo al Día de la Cultura Afroperuana. Y como chinchanos debemos sentirnos muy orgullosos de contar en nuestra tierra con muchos baluartes representantes de nuestra cultura afroperuana en diferentes artes, diferentes disciplinas, como en la literatura, en la música, en el canto, en la danza. Y justamente para mí es un honor, de verdad, contar hoy en nuestro programa, haciendo un homenaje al Día de la Cultura Afroperuana, en nuestra primera entrevista con el señor Carlos Chumbiauca, más conocido como Calito Chumbiauca. Bienvenido a Un Nuevo Día. Gracias, Carol, por la invitación a tu programa y gracias por el apoyo a los artistas peruanos. Pues nosotros estamos muy contentos de poder contar con tu visita, con su visita, don Carlos Chumbiauca. Pues usted representa, es un baluarte dentro de una gran familia, de una gran trayectoria y de una marcada leyenda ya musical, no solamente en nuestra provincia de Chincha, sino en todo nuestro país, porque la familia, la agrupación musical a la cual usted pues representaba desde hace años conjuntamente con sus hermanos, la señora Patti Chumbiauca, el recordado Cholo Chumbiauca y todos los músicos profesionales y bailarines, danzantes que le han acompañado durante años, han dejado siempre muy en alto el nombre de Chincha. Bueno, la verdad que sí, es algo que nosotros practicamos desde niños, porque en la casa de mis padres siempre llegaban personalidades dentro de lo que se llama la música afroperuana y la música criolla. Tal es así, tuve la suerte de conocer de muy niño al compositor de Olga, al maestro Pablo Casas Padilla, al tremendo guitarrista Carlos Jaire, ¿no? Y así. Es decir, en su casa, cuando ustedes eran pequeños, siempre estaba rodeada, el ambiente era musical. Sí. ¿Y eso de quién nacía? ¿De papá, mamá? ¿De dónde venía? De mi padre. Mi padre fue un excelente guitarrista. Y mi madre también cantaba. Ah, okay. Mi madre cantaba, sí, pero profesionalmente mi padre fue el que siempre estuvo al frente como guitarrista, entonces de ahí no viene. ¿Cómo esa... ¿Cómo se llamaba su padre? Pablo Chumbiauca León. Pablo Chumbiauca León. ¿Chinchano? Chinchano, neto. Chinchano, neto. ¿La mamá también? Sí, también mi madre chinchano. La mamá también. Y sí. de esa unión nacieron Patti Chumbiauca, el Cholo Chumbiauca, yo sé, Carlos. Y mi hermana Chumbiauca, Inés, que... Y su hermana... Inés Chumbiauca, que también es... No, ella es ella es docente. Ella es docente, que seguramente también imparte. Sí, ella es la que siempre, como mayor, siempre estaba atrás de nosotros. Esto está bien, esto está mal. Entonces, para mejorar siempre, porque esto es algo que uno siempre, cada día, tiene que aprender muchas cosas. Y claro, nos vamos de este mundo aprendiendo. Ajá, así es, nunca dejamos de aprender. Así y es. Cuéntanos, ¿desde cuándo iniciaron ustedes? ¿Quién fue el primero? ¿Patti, el Cholo? ¿Usted quién fue el primero en demostrar ese talento por la música? Bueno, cuando nosotros, como se dice, estamos dentro de la jarana, entonces mi papá muchas veces le hacía un pique por ahí de guitarra a Patti ya de niña, ella cantaba, nació con eso, con el canto, ¿no? Entonces igual, a mí también me punteaba y de repente yo agarraba y empezaba a tocar. Entonces mi papá se iba dando cuenta que teníamos vocación para esto, igual al Cholo.
El Cholo le gustaba tocar su guitarra, le gustaba componer. Él desde muy joven componía. Cholo tiene muchos temas que inclusive no han sido grabados. Wow. Sí, pero eso no, eso no viene de esas cosas por lo que nosotros siempre escuchábamos. Nacimos en eso, o sea. Y es algo que lo seguimos cultivando hasta que hubieron personas que se dieron cuenta de... Del talento, de los dones. Entonces, nos cogieron y de ahí hemos seguido creciendo. ¿Ustedes primero formaron parte de alguna agrupación antes de que se conformaran ustedes como independientes? Por supuesto. Nosotros pertenecíamos a, en ese entonces, al grupo del profesor Gamaliel Vargas, al cual nosotros también nos sentimos muy agradecidos porque hizo mucho por la cultura afroperuana. Claro, y nunca verdaderamente tuvo un reconocimiento como debería ser, porque fue uno de los... Una escuela. Claro que sí, claro que sí. Entonces son cosas que es olvidarnos, porque las personas se van, pero queda su legado, queda tantas cosas, ¿no? que nosotros tenemos que mantener. Y el homenaje hacerlo, como dice, reza el dicho, en vida. Así es. Para que la persona se vaya, se lleve al más allá de esa dicha, ¿no? Ese regocijo de que su talento es valorado así por las personas. Y cuéntame, ¿y cuándo fue en sí que ustedes decidieron unirse y conformar su agrupación musical Yoruba? Fue por una, te cuento, ¿no? Nosotros teníamos muchas inquietudes, entonces una cosita así, un pequeño roce con el profe era muy, muy, o sea, te digo así con sinceridad, un poco muy oísta, muy así. Gamaliel. Sí, era muy, entonces un roce con una chica y nosotros en apoyo a la chica, que después llegó a ser Reina la Valentina, no había cometido ningún error y verdaderamente la sacó del grupo, entonces nosotros dijimos, no, injusticias no podemos soportar. Podemos soportar disciplina, podemos soportar todo, pero injusticias no. Entonces, todos juntos, nos fuimos y formamos. Ahí estaba Patti, estaba el Cholo. Todos. Estaba Américo Chávez, estaba Paul León, Marito Gallardo, Boni Gallardo. Todos. Entonces, todos decidimos irnos a formar una nueva agrupación. Y a la semana que nos fuimos ya estábamos debutando en un reinado de Chincha. ¡Wow! Sí, entonces... El éxito fue inmediato. ¿Y de dónde nace el nombre? ¿Recuerda usted, don Carlos? Claro que sí. Claro que sí. Mi hermano era un tipo muy, muy estudioso en ese sentido. Entonces, nosotros muy pegados a lo que se llama el origen de nosotros, o sea, de lo que se llama, ¿no? Nosotros somos afrodescendientes. Entonces, todo viene de lo que se llama África. Entonces, Yoruba quiere decir descendencia, casta. Iagüe es un dios de la mitología africana. Entonces, con esto nosotros queríamos decir que nosotros somos descendientes directos de un dios de la mitología africana. Es eso. Por esa razón nació el nombre Yoruba Agüe. Así que es. Pegó el nombre, pues es una marca ya. Sí, es nacional, una marca, claro que sí. ¿Y eso qué año fue aproximadamente cuando sucedió ese nacimiento y éxito? En el año 81. 81 años. Más de 50, no, a ver, estamos... 43. 40 y tantos años, claro, 43 años. 40 y tantos años, casi cumplirían sus bodas de oro, pero por situaciones así como las que llevaron a que ustedes se salieran, se desprendieran del profesor Gamaliel y formaran Yoruba Agüe, también situaciones que a veces la vida nos presenta, han llevado a que el año pasado, un 5 de septiembre, ¿verdad? Sí. Ustedes conformaran la ya fallecido su hermano, nuestro recordado y siempre querido Cholo Chumbiauca, sí, claro, que recibió su homenaje, sí, ¿verdad? En vida, de sí, manera póstuma también. Y ustedes el año pasado, 5 de septiembre de 2023, han conformado los mismos integrantes, sí, pero ahora bajo otro nombre que es, ¿usted nos lo dice, por favor? Claro, Chincha Negro. Entonces nosotros también, ¿qué es lo que pasa, no? Que cuando nosotros nos formamos y elegimos un director, más no un dueño. Ah. Tal es así que Yoruba Agüe era
Asociación Cultural Yorubagüe. Presidente, tesorero, secretario, todas las cosas, como debe ser. Entonces, cuando fallece mi hermano, equivocadamente, sus hijos de mi hermano, que dicho sea de paso, nunca han estado con nosotros dentro de lo que se llama el legado que teníamos de Yoruba, güey. Entonces ellos intentaron llevar a Yoruba, ellos como dueños, y Yoruba, güey, nunca tuvo dueño. Nosotros fuimos una asociación cultural. Entonces, por esa divergencia que tuvimos, entonces nosotros decidimos dar un paso al costado, y formar Chincha Negro, pero con todos los componentes. Con Pati Chumbiauca, con Carlito Chumbiauca y todos los músicos bailarines. Con Marito Gallardo, con Gerson, con Miguel de la Cruz, con Lucho Fajardo, con todos. Y las bailarinas. Las bailarinas, todo el grupo de nosotros seguimos los mismos, solamente con diferentes nombres. Y siempre cuando nosotros nos presentamos, Chincha Negro, ex Yoruba, güey. Ex Yoruba, güey. Son los mismos integrantes. Porque ¿le parece, don Carlos, perdón que le corte, que si compartimos un poquito, Fabricio, tenemos parte ahí de lo que fue el año pasado, el video, una presentación justamente en la Plaza de Armas de Chincha? A ver si usted nos cuenta un poquito. Ahí vemos, es de noche, en la Plaza de Armas de nuestra provincia, es una de las primeras presentaciones de Chincha Negro. Ex sí, Yoruba, o sea, nuestra primera presentación fue para el Canal 7. El Canal 7 nos invitó para nuestra primera presentación como Chincha Negro. Ahí vemos a Pati Chumbiauca. Claro. Ajá, eso fue en el... la primera presentación a través de un medio nacional fue en el Canal 7. Canal 7, pero sí. Aquí estábamos en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas de Chincha, ¿no? Chincha, sí. Ajá, un lleno total. ¿Con motivo de qué fecha fue? El Verano Negro. Ah, fue en el Verano Negro. Sí, el Verano Negro. Del 2000, estamos hablando de ese año. De este año. De ese año, claro, porque ustedes se conformaron como Chincha Negro, septiembre de 2023, y ese fue el primer Verano Negro como Chincha Negro. Como Chincha Negro. Ajá. Ahí está Pati Chumbiauca, que están nuestras reinas del Verano Negro, que justamente nos comentaba también la agrupación Yorubagüe, formó también como bailarinas a muchas que luego se convirtieron en valentinas. Claro que sí. Del grupo de nosotros han salido, tenemos tres valentinas: Eric Salión, Julia Almestar, Milagro Bonifacio. Y tenemos siete reinas en Cañete, en su mismo terreno de Cañete. Siete reinas en la provincia de Cañete. De Cañete, ajá, así es. Muy bien, que pertenece a Lima, pero que también es una provincia que cultiva mucho. Por supuesto, por supuesto. Porque todos al final somos parte de una sola familia, que es el Perú. Así es. Y justamente hoy usted ha venido muy elegante, vestido justo enarbolando nuestros colores de nuestra bandera. Ah, claro. Rojo y blanco, justamente que ayer estábamos celebrando día de nuestra bandera. Y el negro, pues, que es característico. Claro, de su presentación. Hecho, el negro es color lindo. Ajá, claro que sí. Y también nos comentaba de que siempre están ustedes renovando, tal vez por temas de edad, o que las jovencitas a veces tienen que irse a estudiar a otros lugares de pronto, lo que son el staff de bailarinas. Claro, te cuento, nosotros siempre hemos tenido algo que siempre lo llevábamos con mi hermano, siempre conversábamos esto. Nosotros siempre queremos no solamente tener un artista, sino formamos personas. En escuela. Claro, entonces es muy interesante eso, porque alguien puede ser un excelente artista, pero como persona deja mucho que desear. Entonces, todas esas cosas nosotros siempre la inculcamos a la chica, y lo primero, el estudio. Que no se olvide, que no descuiden nunca el estudio, que practiquen todo, pero que no descuiden el estudio. Entonces, tal es así que generación tras generación han venido, o sea, como te puedo decir, hemos venido cambiando de chicas, cosas. ¿Por qué? Porque algunas ya se hacen profesionales, claro, tienen su familia, entonces dejan. Pero siempre están ligadas con nosotros. Y son personas que antes de irse, nosotros tenemos un acuerdo, siempre que lo hemos tenido con Cholo, siempre. Entonces, si tú estás para irte, tienes que dejar formada ya una chica por ti.
formada, o sea que te preocupas así de manera personalizada y luego ya esa chiquita viene y entra al grupo. Claro. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos, ¿no? Como norma de grupo, sí. Claro, qué bonito. Entonces, que la agrupación Chinchanero no solamente siguiendo, ¿verdad? Siguiendo, me imagino, claro, las características que tenían también en Yoruba. Bueno, sí, por supuesto. Por formar músicos, claro, bailarines, sino también la parte humana, que es así importante. Es, así muchos es. Músicos a veces como que se les suben los humos, sí, o tantas cosas que hay, ¿verdad? El sí, orgullo a veces, pero acá cuidan mucho esa parte, sí, sobre todo porque trabajan con gente joven en cuanto, sí, a las bailarinas, claro, los músicos. Así es. Que seguramente han formado ustedes también a otros músicos que tal vez ya no estén con ustedes, pero que hoy por hoy formen parte, sí, de otras, cierto, agrupaciones. Muy cierto, eso es muy, ajá, cierto. Muy bien, todo un maestro, de verdad, todo un orgullo para nosotros contar hoy con la presencia de usted, don Carlos Chumbiauca. Y vamos a compartir unas fotitos antes de culminar esta entrevista. Ahí tenemos algunas fotos. ¿Podemos compartir esas fotos? Claro. Ah. Ahí nos encontramos con mi hermana Patti. Eso fue este año, ¿verdad? Sí, con Martín San. Ajá. Claro que sí. Ahí estamos celebrando el Día de la Cultura Afroperuana. Afroperuana, así es. Ahí está. Y yo me voy a venir un poquito al lado de aquí donde está usted, don Carlito Chumbiauca. Claro, claro. A ver, Carlito, ¿dónde estamos? Ya. Claro, claro. Yo me voy a venir un momentito aquí, a este ladito del set. Ahí estamos. A, claro, ver, mientras que estamos viendo las fotos de lo que fue la celebración del Día de la Cultura Afroperuana. Así gracias es, a Dircetur este año, este martes 4, sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 gracias a Martín San, que, ajá, siempre se preocupa mucho por lo que se llama el turismo en, sí, Chincha. Claro que sí. Entonces yo quiero también no despedirme, no sin antes, gracias a uno de nuestros auspiciadores, Viñedos Las Barricas, porque aparte de que somos también, Chincha, de verdad tenemos un gran privilegio porque somos dotados en muchos aspectos. Así es. Y uno de ellos es nuestra producción vitivinícola, que es una de las mejores. Claro, por algo Cholo en su tema dice, Melchorita bendice. Ajá. En el que se llama saca la mano. Ajá. Saca la mano, saca los pies. Entonces, así es, somos bendecidos. Ajá. Y eso hay que cuidarlo y hay que pedirle a las autoridades que se preocupen algo, un poco más en lo que se llama lo afroperuano, porque verdaderamente eso atrae turismo. Y el turismo es muy interesante para Chincha. Claro, mucha gente viene justamente, justamente por eso. Parte, ¿no? Y muchas veces viene y dice, ¿dónde están los afrodescendientes? Y es verdaderamente porque no se planifican las cosas como deben ser por parte de las autoridades, y en ese sentido deben tener un mayor cuidado en saber elegir a la persona idónea para lo que se llama cultura. Así es. Entonces esas cosas son muy interesantes y levantaría mucho lo que se llama el turismo, levantaría muchas cosas para Chincha, porque Chincha dentro del Perú tiene la mayor población de negros. Entonces eso tenemos que cuidarlo nosotros. Es un dato muy importante. Claro. Y que se pueda apreciar a través de nuestras diversas manifestaciones en gastronomía, en danza, en música, en poesía, en las décimas, en declamación. Por supuesto. Etcétera. Y bueno, yo quería culminar obsequiándole de parte de nuestros oficiadores Viñedos Las Barricas para que usted pueda brindar gracias, en alguna, Carito, de sus presentaciones un vinito blanco de Viñedos Las Barricas. Gracias, Carito, y te felicito por este programa tan sintonizado y de verdad. Muchísimas, mil agradecimientos, gracias a usted, Carito. Un abrazo, ya, y éxitos para Chinchanero, que esperamos contar con su presencia también aquí en el programa. Correcto. Queda abierta la invitación. Gracias. Y con usted nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más hoy aquí en Un Nuevo Día.